Es una trucha, amigo, me la acabo de robar. Ahí está. Miren qué manera de engancharla esa. No queda de otra, está buenísimo, ¿ok? Pues aquí está, amigos. Al parecer se le tiró y se le tiró mal al pescadito y la ha enganchado por la piel. Pero igual, esas son cosas que pasan. Vamos a medirla, ¿ok? Pues esta tiene 18, así que está muy buena. Así que se va para la casa. Una buena picada, amigos. Esta al parecer está buena, amigos, ¿eh? Lo mismitico, el mismo problema de la otra. Viene toda enredada aquí, vamos a ver. Ok, aquí ya se desenredó. Ahí sí viene buena. La segunda. Pues aquí está esta. Vamos a medir esta también, ¿ok? Pues esta tiene 15 y medio, casi los 16, así que está buena. Recuerden que esta tiene que estar entre 15 y 20. Está buena. ¿Qué pasa, amigo? En esta parte hay una gran barrera de hierba. So, yo tengo que tratar de tirar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque los peces están del lado de allá de la barrera esa de hierba. Ahí está, amigos, ¿eh? Esta sí está bien bonita, amigos, ¿eh? Pues aquí está, amigos. Esta sí está buena, midámosla a ver. Esta es la más grande de las que ya he cogido. Midámosla. Pues esta tiene 19 y un poquito. Para la casa, amigos, ¿eh? Tremenda calidad de pez. Me encanta. Ya lo sé que está ahí.
Ahí me dieron una buena picada, amigos. Vamos a ver si la podemos agarrar en esta hora. Deseenme toda la suerte del mundo. Esto va para ustedes. Llega a los 15, ya estaríamos cumpliendo con la norma de pesca, así que de ahora en adelante estaríamos pescando para soltarlos, ¿ok? Vamos a medirla a ver. Pues tiene 16, amigos, así que está muy bueno. Aquí está. Pues ahí está la pesca, amigos. Hemos venido como 2 horas nada más, ok. Estamos probando a ver, por supuesto, el señuelo que estamos usando es el cabeza roja, ya se los enseño. Pues el señuelo que estamos usando es el cabeza roja, blanco con cabeza roja. Ahí está. Al parecer les encanta, amigos, ok. Pues ya el límite lo hemos cumplido, o sea, trucha no podemos agarrar más ninguna para la casa. Vamos a seguir pescando por si cae algún otro tipo de pez. Ahí está. Ahí está, amigos. Pues esta me picó y se soltó, y ahora sí la pudimos agarrar. Miren esto, amigos, no se lo... Miren esto, amigos, ahora sí lo he visto todo. Ahora sí lo he visto todos, amigos, ¿eh? Yo sabía que este pescadito blanco y rojo, pues, es un ladrón, como pueden ver. Hasta por la cola, amigos, ¿eh? Esta está muy chiquita, así que la vamos a devolver. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. He podido venir 2 horas después de mi trabajo. Lamentablemente está oscureciendo bien rápido, así que no me queda mucho tiempo. Si fuera a coger con carnada viva, pues en lo que cojo la carnada viva y tiro las varas, ya no tengo tiempo. Entonces yo pienso que la mejor opción ahora es esto que estamos haciendo. Aquí se los enseño de nuevo. Ahí tienen la paletica de este. Una paletica bien chiquita, por lo que no baja mucho, ¿ok? Lo que estamos haciendo es tratar de lanzar lo más atrás posible, que eso es otro truco que también les tengo que enseñar, que le pongo a mi línea, ¿para qué? Para que me avance. Eso es otro truco que está súper bueno, lo estoy poniendo en práctica, y realmente el alcance de mi pescadito es un 25% extra que lo que cotidianamente
puedo lanzar, ya que el agua salada, pues lo que hace es corroer o por lo menos degrada un poquito la línea, ya sea el líder o la línea. Y nada, pues con ese producto que estoy usando, buenísimo. Dentro de poco se los enseño, ¿ok? Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Así que los quiero, amigos.